This is the Awakened Journalist with Emiliana Molina Fajardo. We do journalism for the good of humankind. Our main goal is to empower, inspire, and enrich your life with every interviewee that opens up to share their personal journey. We tell stories in English and Spanish. Bueno, paso por aquí a saludarlos y a hablar un poco sobre mi misión de la libre expresión del alma. Es un live súper improvisado. Voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo en este momento, como en esta etapa de mi vida y en este nuevo emprendimiento, porque muchas personas me han preguntado a mí o le han preguntado a familiares como ¿qué está haciendo Emiliana? ¿Qué es eso de la libre expresión del alma? Y esos talleres que está montando. Entonces vengo como a contarles un poco lo que estoy haciendo ahora, cómo llegué hasta aquí y lo que eso significa. Y al final del live les voy a dejar una sorpresita. Hay un evento mañana en Miami, se llama VIP Mastermind, y mi amigo José Aristimuño, que es el organizador pues y el fundador de este evento, me regaló tres boletas para el que quiera ir. Es un evento en Miami mañana, VIP Mastermind. Entonces al final les voy a dejar en este post, pues, y al final de la entrevista, el código para los que quieran ir. Pueden ir gratis, tengo 3 boletas, las voy a estar regalando en este momento. Simplemente me tienen que enviar un mensaje escribiendo tu verdad. El evento se llama VIP Mastermind, es para como empresarios y personas que están emprendiendo, y va a haber múltiples speakers, van a haber discursos muy chéveres. Yo voy a estar ahí también entrevistando a las personas y bueno, compartiendo con José y con Mari, su esposa. Entonces listo, solo escríbanme tu verdad por mensaje de Instagram y les puedo regalar una de esas boletas, son 3. Bueno, listo, volviendo al tema de la libre expresión del alma, siento que lo que he aprendido como en los últimos años me ha traído como a este encuentro conmigo misma, donde me he dado cuenta cada vez más la importancia de expresar nuestra verdad, ¿cierto? De expresar tu voz y tu verdad desde tu esencia, desde tu alma y desde tu libre autenticidad. Y en este camino me he dado cuenta también la importancia del amor incondicional que habita en ti hacia ti mismo, y de ser capaz de darte ese amor incondicional a ti para poder eventualmente expresárselo al mundo. ¿De qué forma? O expresárselo a las personas que te rodean, sea en tus relaciones, con amistades, con tu pareja, o en el trabajo, como sea, pero como aprender a amarte tú incondicionalmente primero para después poderle ofrecer eso al mundo. ¿Y a qué me refiero con eso? Desde el amor incondicional, y cuando logras llegar como pelar todas las capas de esa cebollita de lo que eres, ¿cierto? Porque nos corresponde ir pelando capas de nuestra personalidad y de lo que somos. Así es, Juan, amor propio primero y amor incondicional, o sea, amarte a ti mismo primero antes de ser capaz de darle ese amor al otro. Porque si mi vaso está vacío, yo no puedo darle agua de ese vaso vacío a alguien más. O sea, primero lo tengo que llenar yo, conocerme yo, entender cómo me corresponde amarme para después entregarle ese amor al mundo. Y empezamos entonces con ese amor propio, que me encanta que digas eso, Juan, hacia nosotros mismos, para entonces también eventualmente llevarlo a nuestra misión, a eso que venimos a la vida, ¿cierto? Y esa misión yo la he ido aprendiendo pues durante el transcurso de mi carrera, pero también con un taller en particular que hice hace casi un año, que se llama Encuentra tu Ikigai. Lo hice con una gran maestra que se llama Patricia Echeverry, que se las estaba mencionando ayer en el video y en el podcast que les dejé en Spotify. ¿Y qué es el Ikigai? Es eso que te da como un motivo para existir en la vida,
¿cierto? A eso que te ayuda a descubrir esa esencia en tu corazón y a lo que viniste a la tierra. Entonces el Ikigai está compuesto por cuatro partes: tu misión, tu pasión, tu vocación y tu profesión. Y sanar el niño interior para lograr la plenitud total. ¡Qué sabio estás, Juan Moreno! Mira, me encanta, me encanta. Sanar el niño interior también es un proceso hermoso, 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 hermoso. Entonces, bueno, el Ikigai, la pasión, misión, vocación y profesión. Y cuando logramos lo que dice Juan, el amor propio, el amor incondicional hacia nosotros mismos, sanar nuestro niño interior, acompañar a nuestro niño interior cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos vacíos, o sea, aprender a entender cómo me sostengo yo en mi tristeza, cómo me acompaño en mi rabia, en mi depresión, en mi vergüenza, en mi culpa, en lo que sea. Y ya cuando estoy preparado y ese niño interior se fortalece y se llena nuevamente como de esos sueños con los que llegamos al mundo, porque llegamos al mundo con demasiados sueños, con demasiada inocencia, con ese amor incondicional que habita en nosotros, con esa genuinidad por la vida, el disfrute, el gozo, el juego, la plenitud, el disfrute del momento presente. Pero nos van los papás, y yo no soy psicóloga, pues, pero he pasado por muchas psicólogas, entonces les hablo desde mi propia experiencia, desde mi propio proceso, porque lo he atravesado. Pero pues no me crean nada de lo que digo, compruébenlo por ustedes mismos. Nos van llenando los papás y los maestros de creencias limitantes, de cosas que nos van como llenando de miedos y quitando eso que somos en esencia, ¿cierto? Entonces nos corresponde a nosotros redescubrirnos en cada etapa de nuestra vida que podamos, y nos corresponde seguir pelando las capas de esa cebolla constantemente para darme cuenta que no soy y que ya sí soy. Y cuando me voy formando y me voy entendiendo más en eso que ya sí soy y cómo me quiero sentir con esa persona que soy hoy, entonces ahí le podemos entregar todo este servicio al mundo, todo el servicio que es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra vocación y nuestra profesión. Eso que amamos hacer, eso que necesita el mundo, eso en lo que somos buenos y por lo que nos pueden pagar. Y esto se los digo, ¿por qué? Porque en el 2020, que renuncié a los medios de comunicación, me di cuenta y leí el día de hoy una frase que me pareció súper bonita, que decía: tu caos es tu servicio. Y hay una frase que también me encanta mucho, que me estoy diciendo mucho a mí misma últimamente, que es que pongo mis dones y talentos al servicio de la vida, ¿cierto? ¿Y cuál es mi caos, o cuál era mi caos? Mi caos eran los medios de comunicación. O sea, cuando renuncié, yo siempre había soñado pues llegar a Casablanca, siempre había soñado ser presentadora, o sea, logré todo eso que anhelaba y que soñaba, pero en un momento me di cuenta que estaba sumamente infeliz y no me sentía plena, me sentía súper vacía, a pesar de que estaba codeándome con todos los presidentes y las personas más poderosas del mundo y haciéndoles preguntas y entrevistándolos. Y yo decía, si estoy acá y soy, entre comillas, una estrella, ¿por qué me siento tan infeliz? Y me empecé a dar cuenta que en medio de ese caos había llegado como a ese punto desde una parte de mí que estaba como persiguiendo un sueño, pero persiguiéndolo desde la validación externa, persiguiéndolo desde la fama, desde el qué dirán, y desde muchas cosas más que eran algo externo y no algo interno, o sea, no venían desde mi alma, desde me quiero sentir orgullosa de mí misma con lo que hago, me quiero sentir valorada por mí misma, me quiero sentir en paz o con paz interior con cada paso que doy en mi carrera. Y él ahora se tiene que alinear para lograr esa plenitud emocional y la felicidad plena. Estoy de acuerdo, Juan, completamente. Y cuando
logras entender que estabas persiguiendo como algo material o algo externo y empiezas a alinear entonces tu aura, empiezas a alinear todos tus cuerpos, o sea, físico, mental, emocional y espiritual, y empiezas a entender que lo que vale es el sentimiento y la emoción de, o sea, de cómo me quiero sentir cuando logré tal cosa. Y el disfrute de el camino, o sea, cómo me quiero sentir mientras voy sembrando mi semilla, mientras voy cultivando mi propósito, mientras voy sembrando esa Emiliana que sí soy hoy, o ese Juan que sí soy hoy, ¿cierto? El sentimiento es como lo principal y lo que vale en esto, porque de nada vale tener, entonces, o llegar a la Casa Blanca y estar entrevistando a la gente más poderosa del mundo, si me siento completamente vacía por dentro, o si mi familia está lejos y no tengo con quién compartir esos logros, ¿cierto? Entonces, con eso dicho, como para ya hacer un círculo nuevamente a cerrar esto que es el amor incondicional, varias cosas, o sea, atrévete a destruir toda esa, o no destruir, pero a quitarte todas esas capas de la cebolla de lo que eres para que logres llegar a la esencia de tu corazón y para que encuentres ese amor incondicional que habita en ti. Y una vez logres encontrar ese amor incondicional en ti, integra tus dualidades y empieza a integrar todo lo que sí eres. Yo voy a hacer una pausa. Juan me pregunta cómo manejaste tu ego ante la difícil decisión de dejar los medios por esa felicidad propia. Juan, eso es una súper buena pregunta y fue demasiado difícil. ¿Por qué? Porque para mi mamá y para mi papá, sobre todo para mi mamá, fue sumamente difícil, o sea, llegar a mi casa y decirle renuncio a Casablanca, no quiero estar más ahí. Y ella, obviamente para ellos era como que wow, mi hija todo lo que logró, y que yo les desmoronara ese mundo y que me lo desmoronara a mí misma también. Mi mamá siempre me decía, no, pero ¿cómo vas a renunciar? Pero tú tienes que volver, pero tienes que volver. Entonces, era lidiar con esa lucha también interna de mi ego de jueputa, cómo no fui capaz de quedarme ahí en Casablanca, y perdón por la grosería, pero mi corazón gritándome, no, ay, o sea, atrévete a pasar por esta incertidumbre, por esta oscuridad, atrévete a superarla para que en verdad logres llegar a la plenitud de lo que eres. Porque ya estuviste en el tope y no eras feliz, o sea, yo pasé por múltiples depresiones, muchas veces no las compartía con los demás y pretendía que todo estaba bien. De hecho, pues llamaba mucho a mi mamá llorando en ocasiones y todo eso, pero creo que ella apenas hoy se está dando cuenta como del nivel de gravedad y del nivel de tristeza del que yo atravesaba constantemente en los medios de comunicación. Entonces, Juan, es una lucha muy difícil, pero es una gran pregunta porque eso me lleva a lo que estaba diciendo entonces de integrar, ¿cierto? Tu ego siempre va a ser parte de ti y todos tenemos ego y todos tenemos luz y todos somos amor y todos somos oscuridad. O sea, somos amor, somos ego, somos luz, somos oscuridad. Entonces, ese amor incondicional que yo lo sigo cultivando en mí, pero siento que hoy en verdad logré llegar a un momento donde digo, pues pucha, de verdad me amo, y no saben lo difícil que fue llegar a decirme esto a mí misma, pero me amo y me acepto tal y como soy y me entiendo y ya sé que estoy haciendo lo mejor que puedo con el conocimiento que tengo y me atrevo simplemente a seguir en este camino de emprendimiento, encontrando mi camino, cultivando mi camino y enseñando eso que soy y que vengo a entregarle al mundo. Entonces, parte del amor incondicional es aprender a integrar tu luz y tu sombra y entender que forman parte de ti, ¿cierto? Entonces, en esos momentos que de pronto te equivocaste o en esos momentos que mentiste o que no fuiste transparente contigo mismo o que le hiciste daño a otro o que, qué sé yo, o sea, fuiste infiel, lo que sea, o sea, aceptar todas esas partes de ti, todas esas facetas. Y la pregunta clave acá que he aprendido a hacerme es, ¿cuál es, como, muéstrenme lo divino en esta situación o muéstrenme el aprendizaje más óptimo que me puedo llevar de esta situación?
Y eso te va a ayudar infinito a encontrar como ese regalo superior que te está entregando la vida con cada situación y con cada aprendizaje. Pero te tienes que atrever primero a cometer errores y aprender de ellos. O sea, y dos pasos claves que me han ayudado a mí es, primero, atravesar la emoción de cada aprendizaje, ¿cierto? Entonces, juepucha, en este momento se me salió mi ego y lo identifico inmediatamente. Esto fue ego, esto no fue mi corazón, me equivoqué. Entonces, listo, ok, ¿qué siento? Y siempre vuelvo a mí. ¿Qué siento? Ok, siento culpa, siento vergüenza, siento que me estoy castigando a mí misma, siento que estoy siendo súper fuerte conmigo misma, y eso te lleva a la empatía y a la compasión. Entonces, súper importante identificarlo y manejarlo, 100%. Y ya después de que te permites atravesar esas emociones, pasas entonces a, listo, ¿cuál es el aprendizaje más óptimo que me puedo llevar de esta situación? O, universo, muéstrame los regalos en esta situación, muéstrame todo lo divino y el aprendizaje divino de esta situación. Y eso, te van a empezar a llegar las respuestas de una forma maravillosa. O sea, te van a empezar a llegar respuestas de una forma mágica, 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 y vas a ser capaz de superar hasta la situación más mundana o más difícil que creas poder haber vivido en tu vida. Martín, saludos desde San Diego también. Gracias por acompañarnos. Si tienen preguntitas mientras voy hablando, me van contando también y vamos interactuando. Les cuento una historia muy, muy chistosa, ¿sabes? Porque siempre que le hacemos preguntas al universo nos va a llegar la respuesta, ¿cierto? Pero una de las cosas que me estaba pasando era que yo me estaba preguntando mucho siempre primero cuál es el aprendizaje más óptimo de esta situación. Entonces me estaba pasando que me llegaba el aprendizaje y lo entendía y yo decía, ah, ok, perfecto, integro el aprendizaje y lo integro en mi corazón y listo, aprendido. Y no, no, Emiliana, porque es que las emociones vienen primero. Entonces me estaba pasando que ya tenía la información de lo que tenía que aprender, pero no había vivido las emociones, entonces todavía tenía que llegar a vivir el aprendizaje. Entonces como que mi espíritu más o menos ya sabía lo que iba a pasar y se estaba adelantando al futuro de cierta forma, y me tocaba después, ya sabiendo cuál iba a ser el aprendizaje, como que volver al presente a sentir las emociones de ese aprendizaje. Eso fue una locura que, o sea, no me crean absolutamente nada de lo que les estoy diciendo, pero compruébenlo. Compruébenlo por ustedes mismos y háganle las preguntas al universo. Siempre preguntándose si quieren, obviamente, pues vivir el aprendizaje desde como su más óptima luz. Entonces yo siempre digo, bueno, listo, ¿cuál es el aprendizaje que tengo que llevarme para estar alineada con mi más óptima luz? O que tengo que sentir en este momento para estar alineada con mi más óptima luz. O sea, siempre como buscando, si quieren mejorar y si quieren ser mejores personas, buscando estar alineados con su luz más óptima. Y de ahí, ha sido como un proceso muy bonito, porque entonces pues estoy teniendo los aprendizajes en el momento presente. Entonces estoy viviendo mucho el momento presente, y cada que me pasa una situación difícil, vuelvo a mí en ese momento presente, pero ya aprendí que la primera pregunta es cómo me siento, qué estoy sintiendo, atravieso esa emoción, la transmuto, la dejo ir, y ahí me pregunto, ok, ¿qué me llevo? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Y lo integro. Y ha pasado en ese proceso también algo muy bonito, porque no solo estoy aprendiendo en el momento presente, sino que me he vuelto muy observadora de las personas y de ese espejo y de eso que me están mostrando en mí, para ser capaz de integrarlo nuevamente en mí. Y eso nos ayuda mucho y me ha ayudado mucho a mí, como en ese proceso de observar a los otros, de darme cuenta dónde está mi luz y dónde está mi sombra. Porque entonces eso que juzgo en el otro es porque lo tengo en mí, y eso que admiro en el otro, que me gusta del otro, también lo tengo en mí. Entonces volvemos a unir esa luz y esa sombra, armonizar esa relación entre esa luz y esa sombra, y a unirlas en uno, o sea, porque somos uno solo. Y es un proceso
hermoso porque ahí es cuando empiezas ya a dejar la lucha con tu mente y con tu ego, y a entender que el ego sale en ciertos momentos porque cumple con una función, y tu luz sale en otros momentos porque también está cumpliendo con una función, y ambos son válidos. Pero hubo una etapa de mi vida que yo decía, Dios, en verdad, por favor, quítame mi cabeza, porque es que no puedo vivir aquí, me voy a enloquecer, o sea, me voy a enloquecer. Y en realidad, cuando uno ya llega a ese punto donde dice, me voy a enloquecer, ayúdenme, no sé qué más hacer, fue que empecé a llegar a esa unión y a armonizar la relación como conmigo misma y con todas mis partes, incluyendo esas partes que odiaba de mí, que hoy entiendo que cumplieron con un propósito superior y con un propósito mayor. Bueno, ¿y cómo transmites esa forma de ver la vida con tu pareja y con tus relacionados? Juan, me estás haciendo unas preguntas hermosas, porque eso lo hablé hoy con mi tía. Mira que en este proceso también, después de renunciar a los medios de comunicación, yo volví a vivir en mi casa con mis papás, y este proceso de despertar espiritual por el que está atravesando la humanidad, porque es la humanidad entera que está atravesando por esto, puede que algunos estén con un proceso diferente o de evolución de conciencia un poquito más avanzado que otros, pero eso no significa que los otros son inferiores o que nosotros somos superiores. No, nada que ver, o sea, todos somos iguales. Pero en este camino de despertar, cuando nos volvemos tan conscientes de nosotros mismos, Juan, y cuando empiezas a hacer ese trabajo del niño interior, del amor propio, de integrar esa conciencia, de unir tu ego con tu luz y entender que eso es uno dentro de ti mismo, también entendemos que somos uno con el todo y con los demás, y que nadie está ni por encima ni por debajo, o sea, somos iguales. Pero a mí me ha pasado mucho que he tenido encontrones muy fuertes con mis papás, sobre todo al principio, cuando recién llegué a la casa. Y hoy, conversando con mi tía, me dijo una cosa súper valiosa, que creo que esto como que me ayudó a integrar a mí aún más este aprendizaje y este proceso, y es que podemos conversar con otros desde la aceptación y no desde la resistencia. O sea, si yo expreso mi verdad, y yo estoy aquí en este momento expresando eso que parte de mi misión que vengo a enseñar, la libre expresión del alma. O sea, aquí me conecté con mi alma antes de venir a hacer este directo y estoy expresándome libremente, improvisando y lo que fluya y lo que me salga, porque es prioridad para mi alma en este momento y es lo que vengo a comunicar. Pero yo no puedo imponerle mi verdad a los demás, y eso me ha costado mucho aprenderlo. Pero hoy siento que ya como que llegué a un punto de aceptación. Yo expreso mi verdad y es mía, y el otro la recibe como la quiera recibir. A mí no me corresponde intentar modificar o controlar la forma en que el otro recibe mi verdad, y tampoco me corresponde imponerle mi verdad, porque sería intentar imponerle mi proceso. Y yo estaba haciendo eso con mis papás. Yo estaba intentando imponerle a mis papás mi proceso e imponerles que despertaran y que fueran más conscientes, y les hablaba de todos estos temas hasta que ya me dijeron, Emiliana, suficiente, por favor, no más conversaciones profundas, no más preguntas, estás ya, no quiero hablar más. Incluso mi hermanita chiquita me dijo, por favor, Emiliana, podemos hablar de algo superficial. O sea, no, yo hago, mis dos hermanas son psicólogas, me dijeron, yo hago terapia todo el día, no quiero seguir hablando de estos temas profundos. Pero yo soy comunicadora y encima soy muy curiosa. O sea, me fascina indagar, me fascina conocer las heridas del otro, me fascina tener conversaciones y conexiones profundas. Entonces es como que lo que quiero hacer todo el tiempo, porque quiero conocer tu mundo interior, porque tengo esa curiosidad. Pero me di cuenta que ya para ellos mis preguntas eran demasiado abrumadoras. Entonces llegué a un punto de aceptación. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan, pero ha sido muy lindo, y es simplemente aceptarme a mí tal y como soy y aceptar al otro tal y como es, y entender que yo tengo el libre albedrío de expresar mi verdad y la verdad de mi alma, y darle el espacio al otro para que también exprese la verdad de su alma.
y es dar y recibir. O sea, yo te expreso mi verdad, eso es dar, tú me expresas la tuya, yo recibo, viceversa, y es un ciclo constante, y eso es un movimiento de energía también muy bonito y un intercambio. Pero en ese intercambio, valga la redundancia, hay que llegar a un punto de aceptación. Si digamos no están llegando a acuerdos mutuos, de listo, esa es tu verdad y te la respeto y te la honro y es tu proceso, tú respeta y honra mi verdad y este es mi proceso. Entonces, dejar de resistir la verdad del otro. Y creo que eso, Juan, que literalmente lo hablé hoy con mi tía y me dijo, Muñe, ya, no más, simplemente míralos con ojos de amor y de aceptación, deja la resistencia para que todo fluya y para que no le hagas daño a nadie en el camino, porque le estaba haciendo daño a mis papás en mi camino por expresar mi verdad y por expresar esa curiosidad y estar indagando y dele, y dele, y dele, y dele, y llegar más profundo. Y me está pasando mucho también, Juan, que eso que ya he logrado ser como en mi alma y en mi esencia, también lo estoy buscando en otros. Entonces me cuesta mucho hoy en día tener amistades o relaciones que se quedan en la superficie. O sea, que se quedan solo hablando de temas de política o que se quedan solo hablando de COVID. Ya llevamos 2 años en COVID, ya superemos, o sea, superemos COVID, y si vamos a hablar de COVID, pues entonces hablemoslo desde otro punto, no desde te pusiste el tapabocas, te vacunaste, te... O sea, ya, todos esos temas superficiales me aburren y me voy a otro universo y me pierdo en la conversación y no estoy presente. Tienes la capacidad de cambiar, pero no cambiar al otro, sí aceptarlo, totalmente, Juan, totalmente. O sea, nosotros somos responsables solo de nosotros mismos y de cambiar nosotros mismos y de aceptarnos a nosotros mismos, porque es que si no estamos aceptando algo en el otro y estamos intentando cambiar al otro, entonces, ¿qué es eso que vuelvo a mí, cierto? ¿Qué es eso que debería yo cambiar en mí que no estoy aceptando en mí mismo? Y bueno, con eso dicho, ha sido un proceso muy lindo. Estoy integrando todos los aprendizajes en este momento para cumplir con mi vocación, con mi profesión, con mi misión y con mi pasión, con mi ikigai, que es es poner mi voz al servicio de la vida. Entonces, poner mi voz a esta libre expresión para darle el permiso a otros de sentirse identificados conmigo y de expresar su voz también en redes sociales, en plataformas como Spotify, en Facebook, YouTube, o sea, yo qué sé, donde la necesiten expresar en su vida cotidiana. Pero eso también me trae a los talleres. Entonces, enseñando esto y la libre expresión del alma, pero para enseñarlo primero tenía que pasarlo yo por mi propio filtro y convertirme yo en esa libre expresión del alma antes de compartirlo. Porque con esa libre expresión del alma también viene la expresión de muchas vulnerabilidades. Aquí yo les he compartido algunas partes de mi proceso muy personales y muy íntimas, como por ejemplo los encontrones con mis papás, y les he compartido otras vulnerabilidades. Y para yo ser capaz y vencer los miedos de compartir estas vulnerabilidades, primero me tengo que fortalecer yo para contarle esto al mundo, porque al yo poner mi voz al servicio de la vida en redes sociales o en cualquier otra plataforma digital, eso implica que hay personas que van a resonar con lo que digo y hay personas que no. Entonces va a llegar mucho amor, pero también probablemente van a llegar críticas o van a llegar personas que me juzguen. Entonces yo tenía que estar lo suficientemente fuerte para la número dos, o sea, para esas personas que entran a criticar sentados de su casa o de donde sea que estén, pues yo sea capaz de como filtrar esas opiniones, conocerme lo suficiente a mí misma para saber quién soy yo, porque nadie te va a conocer mejor que tú mismo. Entonces, cuando tú ya estás segura o seguro de esa persona que tú eres y estás siendo fiel a tus valores y a tus principios y a tus pilares de vida y a tu verdad y a tu alma, a tu esencia, no importa qué críticas lleguen, no te van a derrumbar. No te van a derrumbar porque vas a tener absoluta claridad de la persona que eres. Entonces, bueno, con eso dicho,
eso es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, después de renunciar a los medios de comunicación, que pues ese era mi caos, y hoy entiendo que ese caos que viví en los medios de comunicación y que en un momento de mi vida estuve completamente peleada con las cámaras y peleada con los medios de comunicación, los odié con mi alma, hoy entiendo que todo ese caos es ahora mi servicio y son mis dones y talentos y son parte de mi misión. Entonces integro esa parte de Emiliana, de la Emiliana que yo era cuando trabajé en los medios de comunicación, y la integro con la Emiliana que soy hoy, con esa Emiliana que tiene valores y pilares muy diferentes a los que tenía en el 2020. O sea, hoy mis valores y mis principios son, primero, sentirme segura. Entonces, si no me siento en un espacio seguro o si no me siento segura alrededor de una persona, pues yo ya sé que esa es mi intuición. No tengo que saber nada más, no tengo que preguntar. O sea, es mi intuición diciéndome, por aquí no es. Punto. Se acabó. Porque muchas veces en los medios de comunicación puse mi vida en peligro por contar una historia o por intentar salvar una vida cuando no me correspondía. El segundo pilar es mi salud. O sea, si mi salud se ve perjudicada, pues entonces por ahí no es tampoco, porque sin salud no puedo hacer mucho y no puedo trabajar y no puedo llevar a cabo mi misión y mi vocación y mi profesión y mi pasión en las más óptimas condiciones para entregárselas al mundo. Y el tercero es el amor incondicional. Entonces, el amor incondicional que habita en mí, primero yo. Así eso suene egoísta para muchas personas, no es egoísmo, es que primero yo, para yo llenar mi corazoncito o mi tanque de amor, y cuando yo esté plena y completa, entonces te comparto de lo que me sobra. Pero si yo estoy vacía y te doy mi amor, o sea, me voy a vaciar aún más, y encima estoy compartiendo desde mi ego, porque es que estoy compartiendo para lograr como controlar esa percepción que tienes tú de mí, porque te estoy dando desde la carencia. Entonces, cuando doy desde la carencia es porque probablemente estoy esperando algo a cambio también. Pero si yo lleno mi tanque de amor primero y lo tengo llenito y completo, entonces ya ahí te puedo dar de lo que me sobra y lo puedo compartir con el mundo. Entonces ese es el tercer pilar, el amor incondicional. El cuarto pilar es mi integridad, que es la transparencia, la verdad y la justicia y la rendición de cuentas, que son pilares claves en el periodismo y en la comunicación. Y si yo quiero medios de comunicación transparentes y si yo quiero instituciones gubernamentales transparentes, yo tengo que ser esa transparencia primero conmigo misma. Eso no significa que voy a ir al mundo pues a expresar mi transparencia y todos mis dolores y todas mis heridas y todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido. No, porque también hay cosas que uno es válido guardárselas para uno mismo y que son sumamente dolorosas como para compartirlas con toda la humanidad. Pero sí ser muy transparente conmigo misma en cada decisión que tomo, en si esto viene del ego, si esto viene del amor, si viene del ego, para qué viene del ego y qué tengo que aprender desde mi ego o de qué me está protegiendo mi ego. Si viene del amor, entonces hasta qué punto también soy capaz de dar amor, ¿cierto? Porque el amor incondicional también viene con poner límites sanos. O sea, yo me puedo amar a mí incondicionalmente y te puedo amar a ti incondicionalmente y amarte y honrarte tal y como eres, pero si tú me sigues violentando en múltiples ocasiones y sigues o abusando de mi nobleza o lo que sea, o sea, o me sigues insultando o me sigues, no sé, la situación que sea, hay que poner un límite sano también en esa relación, sea una amistad, sea un papá, sea una mamá, sea una hermana, sea un amigo, lo que sea, sea un jefe, ¿cierto? Hay que poner límites sanos. Te acepto y te amo tal y como eres, pero aquí está mi límite y aquí me paro en mi raya. Y el último pilar es mi familia. O sea, mi familia la amo incondicionalmente, pero primero tengo que estar bien yo conmigo misma para poder estar bien con ellos. Entonces ese es como mi quinto pilar. Y como ya he ido pelando tantas capas de esa cebollita para llegar a mi esencia y a mi alma, y tengo tan claros estos pilares y estos valores, ya me siento en la capacidad de volver a las cámaras y de venir aquí a expresar mi verdad en las plataformas digitales y como me corresponde seguir expresándola, perdón, dando discursos, lo que sea. Entonces, bueno,
no sé si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo. Entonces, pues básicamente ahí es como donde estoy en este punto de mi vida, en este momento. Ha sido un proceso cero fácil, porque siempre crear desde el alma y creer en tu emprendimiento como con todo el amor del mundo para podérselo entregar a la vida y a las personas que se puedan beneficiar de todo este conocimiento, va a ser un proceso muy doloroso, porque va a ser darte todos los permisos de morirte constantemente para renacer constantemente, o sea, dejar morir todo lo que ya no eres para renacer constantemente. Y las muertes, como nos las ha enseñado la sociedad, son difíciles. Pero si nos fijamos bien en la naturaleza y en Gaia, tenemos 4 estaciones y constantemente la naturaleza está muriendo o cayendo para renacer. Y cuando se siembra una semilla y la flor empieza a florecer, es hermoso. Y cuando se muere, pues también es hermoso y vuelve y florece otra flor y otra semilla. Y lo mismo ocurre con nosotros como seres humanos. O sea, estamos constantemente cambiando, transformándonos, y darse ese permiso de morir constantemente para renacer es hermoso y te va a llevar mucho a un crecimiento personal y profesional y espiritual que te va a guiar a tu felicidad y a tu plenitud y a tu paz interior. A ver si les quería decir algo más. Creo que ya eso es como todo por este live. Lo último que les digo es, bueno, nuevamente lo del evento mañana. Se llama VIP Mastermind, es en Miami. Los que estén en Miami, si quieren atender a este evento, tengo 3 tickets extra que me regaló José Aristimuño, un gran amigo y un ex político que solía entrevistar constantemente, pero que hoy hemos entablado pues una amistad. Entonces voy a estar allá entrevistando a personas. Escríbeme tu verdad por mensaje directo, pues por direct message, si quieren atender a este evento en Miami. Va a ser de pues empresarios, emprendedores, va a haber muchas personas dando discursos muy chéveres. Y bueno, listo, los dejo con ese mensajito. Espero que esto les haya ayudado, les haya aportado un poco de luz en su vida, o por lo menos les haya plantado una semilla para que se permitan dejarla florecer y darse todos los permisos del mundo para seguir como con este crecimiento personal y profesional y espiritual. Y ya que dejé de pelearme con las cámaras, me van a seguir viendo mucho por aquí. Sigo con el podcast, lo tengo en Spotify, también estoy publicando los videos en YouTube. Y bueno, y tengo el proyecto también de Media Healers, que es dedicado específicamente a periodistas. Entrevisto a periodistas para que me cuenten su verdad, lo que han vivido en los medios de comunicaciones, para generar esa conciencia dentro de los medios, ¿cierto? Y empezar a generar esa conciencia y esa conversación dentro de los medios de comunicación, que el mundo está pidiendo a gritos que los noticieros mejoren, y hay mucho por mejorar dentro de los noticieros, no solo para los periodistas, sino también para los televidentes y la audiencia. Y entonces es parte de mi vocación y de mi misión, ¿cierto? La misión, la pasión, la profesión y la vocación. Eso que te apasiona, eso que amas hacer, eso en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, y eso que necesita el mundo. Y el mundo está pidiendo a gritos información más consciente, medios de comunicación más consciente, medios de comunicación que informen desde otro punto, no desde el miedo, ni desde el control, ni desde la manipulación. Entonces, a través de Media Healers, entrevistando a periodistas para que me cuenten su verdad, le doy ese espacio a ellos para que se expresen, que nunca nadie les pregunta a los periodistas si ustedes cómo están. Nunca nadie les pregunta a los periodistas qué puedo hacer por ti. Entonces es un proyecto muy bonito, y que la intención y la semilla que estoy plantando con Media Healers es que eventualmente esto lleve a una transformación de adentro hacia afuera, también para los medios de comunicación. Así que bueno, ese es parte de mi Ikigai. Y bueno, me ha tomado mucho llegar hasta aquí. Sigo en un proceso de crecimiento, soy humana, me voy a seguir equivocando. Es hermoso equivocarse, dense todos los permisos del mundo.
Y también atrévanse a renunciar si son infelices en su trabajo, porque son mínimo 8 días, 8 horas de su día. ¿Y para qué? Para ser infeliz 8 horas de tu día. O sea, si yo fui capaz de renunciar en el tope de mi carrera, con algo que me apasionaba y que estuve sumamente desilusionada y decepcionada de los medios, y cada que cambiaba de empresa como que me decepcionaba más, excepto por la última empresa en la que trabajé. Honestamente, trabajar en NBC y Telemundo para mí fue un honor y un privilegio, porque es de las grandes empresas en las que he estado. Ceci, te mando un abrazo a ti también. Qué hermosa, me encanta que todo lo que comparto te ayude un montón. Ceci, yo también te quiero mucho y te pienso mucho y te recuerdo con mucho cariño. Ceci trabajó conmigo también en los medios de comunicación. Entonces, bueno, listo, los dejo con esa semilla. Espero que esto les haya ayudado y que si quieren renunciar al trabajo y encontrar su Ikigai, se los super mega, mega, mega recomiendo. Es un proceso un poquito doloroso, pero les juro que vale la pena y se van a agradecer eternamente, porque se van a dar el permiso de vivir una vida desde el alma, desde el corazón, desde la plenitud, desde la gratitud, desde el amor, desde la paz interior, desde eso que son en esencia, y vale 100% la pena. Gracias por escucharme. ¡Mua! Que estén muy bien.